Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización de la jornada la posibilidad de hacer esta presentación en este entorno. Bueno, y el título de mi ponencia es la que veis en la pantalla. Un poco la he enfocado de forma generalista, viendo el desarrollo que hemos llevado a cabo el grupo de investigación en estos últimos 14 años que llevamos investigando en biorreactores de membrana. Y cómo hemos llegado a trabajar con reactores mixtos de lecho móvil con membrana y la motivación por la que hemos llegado ahí. Bueno, para entender la investigación, pues un poco tenéis que entender cómo está formado el grupo de investigación. Nuestro grupo de investigación está formado por, estamos formados por ingenieros pertenecientes al Departamento de Ingeniería Civil del Área de Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Granada, que está ubicado en la Escuela de Caminos, y licenciado en farmacia, licenciado en biología, del Departamento de Microbiología, también de la Universidad de Granada. Todos tenemos una ubicación común, aparte de tener laboratorios tanto en la Escuela de Caminos como en la Facultad de Farmacia y la Facultad de Ciencias, tenemos la vocación en el común de los laboratorios del Instituto del Agua de la Universidad de Granada. Bueno, nuestra línea de investigación son todas relacionadas con el tratamiento de agua. Mi línea principal siempre ha sido la de la utilización de tecnología de membrana aplicada al tratamiento de aguas residuales, y especialmente yo desde que empecé he estado trabajando con biorreactores de membrana. Dentro del mundo de los biorreactores de membrana hemos hecho proyectos de innovación. Empezamos con un proyecto de plan nacional en el año 2002. Hemos hecho un proyecto de desarrollo junto con ESAMUR, que tiene ya varias plantas de biorreactores de membrana instaladas en su región. Y proyectos de innovación con la empresa Iliqui utilizando el aire como aporte de condiciones óxidas del proceso. La motivación que nos llevó a empezar a estudiar biorreactores de membrana fue que se necesitaban sistemas cada vez más eficaces para tratar los influentes existentes, ya que la normativa cada vez más estricta, ya en el Real Decreto de 2007, en cuanto a retroalimentación. Y también había un ámbito que estaba muy presente, que es la necesidad de ampliar muchas de las depuradoras existentes en nuestro país. Por lo cual, estas dos cosas unidas le hacen falta que se desarrollen sistemas más eficaces en tratamiento de agua. Y de ahí que el estudio que lo está en plan. Aquí os muestro una fotografía de la primera planta con la que empezamos estas investigaciones. Utilizamos un módulo de membrana de tipo hueca sumergida. Y lo primero que empezamos a analizar fueron los ensuciamientos de la membrana y estrategias de control a los mismos, viendo la velocidad de ensuciamiento de la membrana y cómo afectaba la concentración de MDSS a esta velocidad de ensuciamiento y cómo modificaba los flujos críticos en función de las condiciones de operación en las que estuviéramos trabajando. Por otro lado, también empezamos a ver cómo influía las condiciones de operación, no ya tanto en la calidad del agua, que sí que había muchos estudios al respecto. De hecho, Simon Yat llevaba ya muchísimos años hablando de la calidad del agua de biorreactores de membrana, sino cómo afectaba las condiciones de operación al fango, que se sabía mucho menos. Y además es uno de los grandes elementos importantes de operación de una planta, que muchas veces nos olvidamos, pero hay que gestionarlo. Una de las grandes ventajas de biorreactores de membrana es trabajar a alta tasa de fango, y ya no que mineralizaba el fango, sino que era capaz de eliminarlo. Si yo trabajo a alta tasa de fango, sobre todo cuando la temperatura ambiente es relativamente alta, conlleva que puedo tener unos rendimientos de eliminación de fango bastante elevados. Por otro lado, también estudiamos cómo afectaba la concentración de MDSS a la capacidad de aireación del sistema, cómo modificaba la concentración de MDSS a la viscosidad y, por lo tanto, al alfa factor que había en el reactor biológico. Concluyendo en este estudio que a partir de 5.000 miligramos por litro se reducía considerablemente la capacidad de aireación que había en un sistema de biorreactor de membrana. Con lo cual, ahí ya tenemos un dato que nos orienta en cómo trabajar con los biorreactores de membrana para no disparar los costes de operación. Hicimos un seguimiento
y unas propuestas de optimización junto con el SAMU de cuatro plantas a escala real, que fue la de Calasparra, que ya se hablaba antes un poco de ella, la de Olores, la de Aledo y la de San Pedro del Pinatar. Con toda esta experiencia, durante 6-7 años, bueno, hay una gran desventaja y unos grandes inconvenientes de la utilización de biorreactores de membrana. La gran desventaja es que se necesita mucho menos espacio cuando hay restricciones de espacio, pues una tecnología que va muy bien. Los efluentes, tanto desde el punto de vista microbiológico como físico-químico, son excelentes y que pueden trabajar a edades de fango muy altas, y esto no solo va bien para la eliminación de fango, sino para la eliminación de nitrógeno. Por otro lado, nos surgieron grandes problemas de la explotación de los biorreactores de la membrana que había estudiado, y muchos de ellos relacionados con el ensuciamiento de la membrana y la capacidad y el poder recuperarse del ensuciamiento. Y también los relacionados con los problemas de explotación en cuanto a la eficiencia de oxígeno cuando se alcanzaba o se superaba valores por encima de 5.000 miligramos por litro. Y esto nos llevó a pensar, o empezamos a cambiar un poco, a decir, bueno, vamos a introducir un lecho móvil, un carrier, dentro del reactor biológico, incrementar la biomasa con este carrier y disminuir los MLSS del mismo. Y empezamos a trabajar fundamentalmente con lechos puros o lechos integrados o lechos fangactivos, con recirculación del licor-mezcla. En primer lugar, lo primero que hicimos, dada nuestra inexperiencia en el campo de los lechos móviles, fue probar por todos los carriers que pudimos encontrar en el mercado. Entonces hicimos distintas pruebas de laboratorio, siempre trabajando en paralelo con una referencia para minimizar la tecnología que estábamos utilizando dentro del laboratorio, modificando distintas variables como eran porcentaje de relleno, tiempo de retención hidráulico, y caracterizamos algunos de los rellenos que había en el mercado. Una vez seleccionados los rellenos que nos parecieron mejores dentro de los estudiados, hicimos un escalado, se construyó una planta piloto que se trabajaba en paralelo con un lecho fluidificado de fango activo con un fango activo, y encontramos una mejora en los efluentes de salida del 30% en DQO y del 40% en DQO5 en condiciones de tiempo de retención hidráulico de 48 horas y utilizando un porcentaje de relleno dentro del lecho móvil de un 20%, trabajando a MLSS similares en los dos reactores biológicos. Bueno, esto nos lleva a la idea, bueno, que para rehabilitar plantas de fangos activos, cuando aumentaba la carga, pues podía ser en determinadas circunstancias útil un lecho móvil. Pero, ¿por qué integrar los lechos móviles con la tecnología de membrana, con los biorreactores de membrana? Bueno, queríamos aumentar la biomasa, aumentando la biopelícula adherida al soporte. Esto nos permitiría disminuir los MLSS, con los distintos problemas que nos estaban causando, de ensuciamiento, de velocidad de ensuciamiento, de disminución de la capacidad de aireación del sistema. Y por lo tanto, esperábamos una reducción de costes de explotación y un aumento de rendimiento del sistema por incremento de biomasa dentro del reactor biológico. Bueno, se pidió un proyecto de plan nacional, se concedió, y se rehabilitó una planta piloto, que es la que muestro en la pantalla, y se empezó a trabajar. ¿En qué condiciones trabajamos? Pues probamos tres condiciones de relleno, cada una de las cuales a dos tiempos de retención hidráulico, y hay 24 horas trabajando en tres condiciones de MLSS. Y la temperatura, que era otra variable, era impuesta por el medio. Quien conozca Granada sabe que las temperaturas oscilan mucho entre invierno y verano. Entonces hicimos un amplio barrido de temperatura y vimos su influencia. Como conclusión de este principal de este trabajo, pues hicimos un análisis multifactorial de todas las variables y vimos cómo se mejoraba la biopelícula aumentando el MLSS y con la temperatura. Paralelamente, se hizo un estudio cinético, no solo cinético, sino también microbiológico, con técnicas de biología molecular, FISH, TGGE, piroseguenciación, para determinar qué tipo de microorganismos había no solo en el reactor biológico, sino en la superficie de la membrana y cómo afectaba su ensuciamiento.
En cuanto a los datos cinéticos, se veía que el porcentaje de relleno influía poco en la capacidad de consumo de sustrato del sistema en cuanto a materia orgánica. El factor que influía era los MLSS. Aumentando los MLSS aumentaba no solo la velocidad de consumo de sustrato de los microorganismos, sino también la eliminación, evidentemente la eliminación de cuo y de BO5. Muy influido también por la temperatura. También hicimos un estudio de cómo afectaba la velocidad de ensuciamiento, esa disminución de MLSS cuando había biopelícula dentro del reactor de membrana. Y aquí es donde nos llegamos la gran sorpresa, que esperábamos una reducción de la velocidad de ensuciamiento y lo que nos encontramos fue todo lo contrario, un aumento de la velocidad de ensuciamiento. Aumentaba considerablemente la velocidad de ensuciamiento, con lo cual las limpiezas químicas se acortaban, los periodos de limpieza química se acortaban, pero era de fácil recuperación. La limpieza química que se tenía que hacer era muy liviana. Tenía una ventaja con respecto a los biorreactores de membrana sin lecho, es que la recuperación tras limpieza química de los biorreactores de membrana era peor a lo largo del tiempo, el mismo periodo de tiempo estudiado, que los lechos móviles, pero las velocidades de ensuciamiento eran mayores. Actualmente estamos trabajando con tres plantas piloto, trabajando en paralelo, en colaboración con la empresa Bengoa, donde una es un biorreactor de membrana, y en paralelo hemos puesto dos biorreactores de membrana con lecho móvil. Uno donde todas sus cámaras anóxicas, aeróbicas y anaeróbicas, tienen de relleno, y otras que solo tienen relleno las cámaras óxicas. Los datos preliminares que tenemos es que en eliminación de materia orgánica no encontramos diferencias estadísticamente significativas, ya que en las condiciones de operación que nos estamos moviendo, que es más de 10 horas de tiempo de retención hidráulico, pues nos encontramos prácticamente en la asíntota superior de eliminación de BO5, de cuo. En cambio, sí que notamos diferencias en eliminación de nitrógeno y de fósforo. La planta de las tres que mejor se comporta en eliminación de nitratos, de nitrógeno, es la que no tiene carrier en la zona anóxica, y la planta que mejor asimila el fósforo, el pago que mejor asimila el fósforo, es la que tiene carrier en todas las canales. Bueno, todo esto pues, nos ha llevado pues, a que nos fijemos distintas líneas en el grupo de investigación. La primera, que un poco es el efecto de la salinidad en el ensuciamiento de las membranas y en la recuperación de las mismas, ¿no? Simulando un reactor que tenga intrusiones marinas, queremos ver cómo se puede comportar en estos casos un biorreactor de membrana. Este es un proyecto que vamos a desarrollar a partir del año que viene con un plan nacional de investigación de MAI. Y también queremos abordar pues, análisis de costes más concretos, tanto en temas de cómo influyen los costes a trabajar en MLSS como de hidratación, profundizar en los motivos por qué la velocidad de ensuciamiento de los lechos móviles incrementa al utilizar lechos móviles y optimizar el funcionamiento de plantas para el inmersión biológico de nitrógeno y fósforo. Muchas gracias por vuestra atención.